trabaja hace años en la Biblioteca Popular Islas Malvinas. Y bueno, y la gente y las familias venían siempre a pedir libros. Ahora vienen a pedir comida. María, comedor, hace 20 años se le más que duplicó la cantidad de chicos, pero además también vienen las mamás. Víctor del Polideportivo Solano, de un típico club de pueblo, de barrio, de localidad, tiene los mismos problemas como presidente de ese polideportivo de todos los clubes, con los tarifazos. Lorena Batistiol, junto con su hermana Flavia, todavía buscan y quieren encontrar a su hermana o a su hermano, no saben, sus padres están los dos desaparecidos. Agustín, que es comerciante, pero al mismo tiempo también, hace 19 años tuvo un gran accidente y tiene una chapa en la cabeza, ¿no? Y Agustín, con una pensión por esa discapacidad de hace 19 años, tuvo que terminar pagando con la discapacidad el alquiler de ese comercio porque ni para alquiler le está alcanzando. Esta mujer es del frigorífico Pilar, de acá de Avellaneda, que en el año 2012 exportaba y atendía el mercado interno, tenía 50 trabajadores. Hoy quedó en 17 trabajadores, ya no exporta y la caída del mercado interno, bueno, lo que le está pasando a tantos, ¿no? Él vino hace 10 años de Bolivia, tiene toda su familia acá, 8 hermanos, madre y padre, trabajan todo el día, toda la semana, solo los sábados a la tarde, pero además, Pablo está en primer año de agronomía de la Universidad Nacional de La Plata, señores, señoras, a los que fruncen la nariz con los compatriotas de la patria grande, Graciela de la cooperativa La Primavera, 130 productores, ella cultiva 2 hectáreas, pero hoy, con lo que está pasando, está subsistiendo ella y su familia con la AUH porque no puede ni trabajando toda la semana hacer frente a lo que está pasando. Claudia, por Facebook, hace feria de ropa virtual. Pero claro, ahora a Fabián, a su papá, a su mamá, a la mamá de Graciela, le suspendieron los remedios en el PAMI. Entonces, la exigua economía familiar que servía para bancar a la familia tiene que estirarse un poco más para los viejos. Ellos son Luis y Antonella. Antonella no es teñida, ¿eh? Es albina. Ya sabemos que la gente con albinismo tiene muchas veces problemas de vista. Ella tiene una pensión por discapacidad. Tienen 3 chiquitos y Luis es no vidente. Luis también tenía una pensión. La notificaron a Antonella que como su esposo tiene una pensión de 4.000 pesos, a ella que cobraba 3.800 no le corresponde nada. Quiero volver a ser parte de un movimiento político donde lo importante es el pueblo, donde lo importante son los que sufren, los que necesitan, donde lo importante son los comerciantes que tienen que levantar la persiana todos los días, los empresarios que tienen que darle trabajo a los trabajadores y poder pagar los salarios. Esta es la Argentina que queremos. Esto es unidad ciudadana. Para que lo entiendan todos. Para que lo entiendan todos y todas. Gracias.